Hola, empieza nuestro espacio semanal para conversar sobre diferentes recomendaciones y posibilidades que encuentran en Confama durante el fin de semana que hoy inicia. O que llamados a seguirlo disfrutando en casa, juiciosos y aprovechando el tiempo mientras nos cuidamos entre todos. Por eso nuestra propuesta para estos días continúa basándose en la responsabilidad y está formada por actividades virtuales que involucran finanzas, cultura, patrimonio, literatura, arte, inspiración, entre otros ingredientes. Bienvenidos. El confinamiento nos reveló que las bibliotecas y la lectura nos permiten viajar a cualquier parte del mundo, nos ayudan a evitar el encierro y nos posibilitan encuentros cercanos con aquellos seres queridos que están lejos. Por eso, para estos días les proponemos descubrir la nueva sección de revistas digitales que en su catálogo contiene títulos como Forbes, Axis, Romos, Portafolio, Semana y El Mal Pensante, entre otros. El enlace aparece en este momento en pantalla para que puedas ingresar y vivir esta experiencia. Muy recomendada. En alianza con la plataforma de ahorro COIN, con quienes buscamos fortalecer el hábito del ahorro en Antioquia, estamos buscando artistas expertos en pintura a base de acrílico y aerosol en resina para decorar el cerdito de 50 centímetros de alto que representa esta práctica y que están ubicados en las estaciones de ahorro dispuestas en Medellín. Si esta idea te suena y tu perfil se acerca a lo que estamos mencionando, ¿qué te parece si durante este fin de semana sacas un tiempo y te inscribes en esta convocatoria para esta actividad? Les dejo el enlace en la pantalla y les recuerdo que la convocatoria está activa hasta el 16 de mayo. Muy recomendada. La reciente edición de la revista Confama, que ya está disponible, es una defensa a la insatisfacción proactiva, entendiéndola como ese efecto que moviliza desde siempre los destinos de la humanidad. Esa emoción muchas veces incómoda que se vuelve acción e hizo que, por ejemplo, los seres humanos hayamos poblado la tierra y explorado los mares. Durante estos días visiten revista.confama.com y exploren los diferentes relatos, experiencias y visiones relacionadas con esta sensación humana y genuina que muchas veces nos acude para ser mejores. Muy recomendado el plan. Otra muy buena alternativa para disfrutar de este fin de semana en casa es conectarse con las aventuras de la realidad y ficción que traen los 5.000 libros en español disponibles en Storytel Confama. Allí encontrarás audiolibros de hasta 7 horas y un sinfín de categorías como literatura juvenil, ficción, suspenso, poesía, romance, entre otras historias a la carta para que escojas libremente. ¿Cómo? Ingresa a experienciasconfama.com y diríjanse a la sección Experiencias Destacadas. Muy recomendada. La mentoría financiera personalizada es un programa que consta de 6 sesiones. En estas aprenderás todo lo que debes saber sobre el dinero y te ayudará a controlar mejor tus finanzas. Confama actualmente está ofreciendo 50 cupos gratuitos antes de lanzar su programa tarifado. Esta es una opción que estamos dando por lanzamiento de este programa. Aprovechalo y conoce más en www.confama.com/finanzas. Ahí tenemos toda la información sobre la mentoría financiera y cómo puedes hacer parte de este. En nuestro espacio de recomendados web, hoy les hablaré sobre alternativas adicionales que tenemos disponibles en nuestros canales digitales y plataformas que podrán disfrutar en el momento que deseen durante estos días. En días pasados comunicamos mediante nuestros canales de información que la Alcaldía de Medellín nos pidió dar por terminado de forma anticipada el contrato de arrendamiento del edificio Vázquez. A raíz de eso y con mucha gratitud hacia este hermoso lugar patrimonial que por 18 años llenamos de cultura, educación y encuentro ciudadano, pues durante esta semana hemos llevado a cabo diferentes actividades como ritual de despedida. Asimismo, en confama.com encuentran un contenido donde hacemos un recuento de lo que fue nuestra historia en este referente de ciudad. Muy recomendado. Quiero hacer parte de un mundo en el que las niñas puedan elegir su pasión. Esto dice María Camila Mesa, una audaz, curiosa y talentosa joven de 14 años, quien desde muy pequeña cambió los juguetes por prototipos robóticos de su inspiración y talento.
conozcan y dense el lujo de escuchar por estos días su historia en nuestro más reciente podcast de La Conversación, disponible en Spotify. Súper recomendada. Nos despedimos por hoy. Como siempre, los y las invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter nos encuentran como @confama y en TikTok como soyconfama. Cuídense mucho y cuiden a quienes los rodean. Seamos responsables. Nuestro territorio nos llama de nuevo como nunca a demostrar empatía y responsabilidad. Hasta la próxima.